¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criejos? Pues estamos en una aventura más de American Truck Simulator. Ahora sí que pues después de algún tiempo de no haber subido algunos videos de estos gameplays, de Mario Gameplay, pues bueno, les voy a presentar lo que es mi nuevo vehículo. Qué bonito color, ¿no? Qué bonito color. Amarillo con anaranjado, un toque de doradito, algo así. Para que se vea parecido a lo que es Wargreymon de Digimon. Así que de la franquicia de Digimon, ¿no? Wargreymon de nivel mega. Porque mi trailer es un International de nivel mega. Miren las llantas, nada más para que me acerco, para que las vean. Son Goodyear G296. También los rines están pintados, como pueden ver. Igual mi remolque también, miren. Miren, qué bonitas llantas, ¿no? Hermoso, hermoso vehículo, ¿no? Yo diría yo. Ahí está pasando el tren. El ferrocarril a lo lejos, ya lo ven. Y pues bueno, vamos a ver las características del nuevo traslado de mercancía. Vamos a dar mi propio remolque, vamos a ver qué tenemos y vamos a escoger el más ese no está muy largo. Es el de 12 horas. De aquí de Logan, de Utah, y nos vamos hasta Spokane. En Washington, D.C. O sea, nos vamos al norte. Pues bueno, vamos a aceptar el trabajo. Y nos vamos a donde está la mercancía, que es allá atrás. Así que voy a darme la vuelta. Para que ustedes vean este hermoso, hermoso tráiler, ¿no? Nos esperamos el semáforo. Ay, ya estoy poniendo reversa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Miren esas llantitas. Goodyear, ¿eh? Se ven hermosas, ¿no? Nada más que la hora de dormir ya se acerca. En 8 horas tengo que hacer una próxima parada para descansar. Así que vamos a tratar de apurarnos para hacer la parada lo más lejos posible. Vamos a darle. Ahí está otra perspectiva de la cámara. Ah, qué bonito, ¿no? Papá de Chokis, así se usan las cámaras, las perspectivas de las cámaras. Y ahora sí, porque si no voy a chocar, no queremos eso, ¿verdad? Es acá, yo pensé que era más atrás, por eso me fui para allá. Eso, leve. Vamos a hacer la maniobra como si fuéramos traileros de verdad. Ya saben que esto es despacio, esto es con calma, papá. Echale un poquito más. Eso, ahí estás. Ahí estás, papá. Vamos a ver cómo quedamos. Quitamos la reversa y checamos dónde está. Aquí está. Ahí está, para que vean cómo quedó el tráiler, bien alineadito. Ahora sí procedemos a lo que es la recarga. Apagamos motor y cargando mercancía. Perfecto, ya está cargado. Vamos a ver cuántas horas nos quedan. 8 horas 43, próxima parada. Y pues vámonos, vamos a darle esto. Así que encendemos motores. Ponemos el GPS. Ahí está. Volteamos. Pues no hay nada, ¿verdad? Así que deberían de pasar un poco más de carros, pero pues no lo pasan. No pasan más carros. Ay, ¿qué hice? El mapa. Saqué el mapa. Era esto. Así que les voy a mostrar parte de los trayectos interesantes de aquí, de este viaje, de aquí de Utah y Washington. Y mostrándoles, claro, mi hermoso trailer internacional, ¿no? Hermoso trailer, por cierto, ¿eh? O sea, lo vale. Ahí está una perspectiva de aquí de la curva, que dicen que es muy peligroso hacer eso. Pero como ya tengo experiencia manejando en
así con el tipo de cámara, que no es bueno, no mucha, no es perfecto tampoco, pero pues de algo a nada. Se ve chido, ¿no? Como pasa el trailer, ¿no? Pues ya vamos a 90 kilómetros por hora y vamos, ¿no? Ya subimos a 100. Así que voy a tratar de ir más relax porque ahí viene una curva. Así que dejo que planee el vehículo, que baje solito la velocidad, y pues ahí estamos viendo una perspectiva del panorama, del entorno que nos rodea aquí en Utah, Estados Unidos. Y ahora sí, nos vamos despacio porque ya viene lo chulo. También me gusta esa cámara, me encanta esa cámara. Qué hermoso trailer, no, impone el color y el modelo, la verdad. Qué perspectiva, ¿no? Pasando el puente, acá bien chulo, no veo ni qué pex ahí. Pero supongo que voy bien porque es línea recta, ¿no? En teoría. Ahora sí, vamos a incorporarnos a la carretera. Eso es todo, papus. Eso es todo. Nomás déjenme asomo, a ver qué show. Nada, vámonos para acá. Ah, viene un guerrero atrás de mí. Ya se me está igualando. Puro poder trailero aquí, Como es casi plano aquí, así que pues tomo esa perspectiva de la cámara y voy a una velocidad ya considerable, 136 kilómetros por hora. Y yo jugándole acá al chofer, conductor maestro, al Challenger, conductor Challenger. No, maca yo. Eso no lo hagan en la vida real, chavos, porque sí está para un buen accidente, la verdad, ¿no? Pero pues no queremos eso. Lo bueno es que es un simulador, es para prevenir en la vida real este tipo de acontecimiento en caso de caer un vehículo de estos, ¿no? Alcancé a meterme. Lo que me está señalando lo del pesaje. Ando ahí estrellándome. No, está bueno eso de los accidentes, en el trailer. Por eso hay que evitarlos, chavos. Nada más les pongo la prueba, ¿no? Para que ustedes no hagan lo que yo hago. Bueno, ya puse el vehículo en neutral para que nos pesen. 39 toneladas, vámonos. Eso es todo, compañerismo trailero me dejó incorporarme, eso es todo. Así vamos a darle con todo en este viaje. Venía un Baxter al lado mío, Si no lo veo por en la curva, sí lo ando estampando, le pegué al hermano trailero. Fuerte accidente, todo por meterme bien rudo. Pero dejemos eso a un lado, vamos a ver la el panorama. Y ahora sí, regresamos al tema principal del accidente. No más, ¿vieron cómo le viene retrovisor ahí atrás? No, sí le pegué chido, le pegué mamalón. ¿Qué tal lo que sale cada aquí en las carreteras de Estados Unidos? Son muy largas, pero hay lugares, bueno, hay zonas que se ven chidas. Aunque aquí no hay tanto porque es puro desierto aquí ahorita. Regresando a velocidad porque esa era una subida y se estaba costando un poco al trailer subir, pero ya nos normalizamos. Y esa camioneta no se va a quitar, así que vamos a tener que pitarle. Y pex, hay que pasar así porque no, imagínate un accidente o algo. ¡Ah! Me pasé. Todo por ver ese infeliz.
está un puente que pasa por el río. Lástima que no podamos subir en él, Lástima, es una lástima. Pero pasamos por otro, por debajo del puente. Como que no pude rebasarlo y tuve choque con la patrulla, que fue lo peor. Y le pegué al motor feo, feo le pegué, nunca había pasado eso, Por eso no rebasen en carretera. No rebasen en carretera. Ah, se escucha feo, la marcha. Mientras ponemos las intermitentes porque señal de que pues estamos heridos. Nada más que no llego a ninguna ciudad. Llego a la carretera, pero sigo en carretera, pero no. Bueno, vamos a ver qué. Vamos a acceder al mirador. Sticks on Spirit Restaurant desde 1971. Tenemos el hotel. Tenemos Ah, miren ese mirador, está chido, con velero y todo el show, ahí en el lago. Goldfinch, Money to Learn, Urban, Lance. Ah, mira, tenemos Manchester, Ice on Event. Como un salón de eventos, pero acá de rico, de chulos, de riquillos, Ese bostezo no venía del caso, pero mira, ahí está la presa. Cuando la cierren, cuando hay mucha agua, pues ni modo, vamos a darle hasta donde lleguemos. Ah, le cuesta trabajo avanzar, Pasamos por unos cañones, un camino en medio de un cañón, unos riscos más bien. Se ve cool, se ve cool, luego pone un bosquecito. Este tipo de carreteras me recuerda a lo que es el camino a San Rafael, a Mecameca y todo, para el paso de Cortés ahí en los volcanes de Popocatépetl y el Iztaccíhuatl aquí en el Estado de México. Del lado del Estado de México, claro, porque del lado de Puebla es otro camino que totalmente desconozco, pero conozco del lado del Estado de México. Entonces me recuerda mucho ese tipo de caminos. Llegamos. Primero vamos por gasolina. Ahí está, freno de motor. ¿Cuántos litros hemos gastado? No quería arrancar, estuvo bueno eso, Bueno, nos damos la vuelta. Mal estacionado porque me urge dormir. Su mecha, descansé y está lloviendo y luego con el carro así madreado. Va a estar bueno esto, Ya pasó, ya se quitó el sonido y pues ahora seguir el viaje para buscar lo que es el... qué bonita vista. Yo todavía no entiendo. Ahí está. Eso es todo, restableciendo el poder aquí del camino. Ni tanto, No, ya chafió. Pues bueno, primera vez que ustedes me ven la opción de ajustes. Remolcar hasta taller. Pagarás $1,037, sí, pues ya que. Pues bien, ya llegamos a lo que es el remolque, vamos a darle mantenimiento, ya de por sí ya chafió, no inventes, el chasis al 100% se fregó. Todo ese chistecito me va a salir en $66,404. Por eso no es bueno darle en la torre así de feo a los a sus vehículos, Voy a tener que poner las luces altas porque nunca me había tocado
manejar con neblina, ¿eh? Es primera vez que me toca manejar con neblina, entonces es algo raro, ¿eh? Raro, rarísimo. Mira, muchísima neblina, diría yo, ¿eh? No se ve nada, prácticamente nada. Es, parece cumbres ahí en de Veracruz, como en las cumbres de Veracruz. A ver si no creemos un accidente. No inventes, mira toda esa neblina, papá. Vamos a ver cómo se ve. Creo que veo mejor así. Ni tanto, mira. No se ve nada, no se ve nada. Entonces, para evitar accidentes, vamos a llevándonos ahorita un poquito más relax, porque ya no quiero más accidentes. Ya nos quedan 2 horas para llegar. Pues bueno, mis crías, ya llegamos a lo que es la zona de destino. Vamos a reportarnos y ver dónde vamos a dejar la carga. Espero que no sea un lugar tan difícil, porque mi remolque es muy largo. Dice que allí. Ok, no veo el ya vi el espacio, está hasta allá. Vamos a darle, chico. Ah, me tocó allí. Ok. Déjame algo. Ahí está. Ahora sí, vamos de reversazo, papus. Despacio. No llevas prisa, chico. Está, empieza a enderezarlo un poco. Enderezalo. Échale un poquito más. Como si fuera una S, en S. Y así poco a poco. Según los expertos traileros, dicen que así es. Ahí está. Y para eso son los retrovisores, ¿verdad? También. No más es para estar jugando, ¿verdad? Déjame acomodo bien, porque saben que a mí me gusta acomodarme bien, ¿no? O sea, ya que estamos aquí, ya tuvimos choques y tanta aventura más, pero bueno, ahí va. Ahí está. Ponemos es la R, observamos cómo quedamos. Ah, quedamos bien pegaditos, ¿eh? Mira, papu, quedamos bien pegados. Así vamos a entregar la mercancía. Satisfactorio. ¿Por qué si llegué a tiempo? Ah, por los daños. Es que ese patrulla se pasó de lanza, la verdad se pasó. Bueno, ahí está mi trailer. Es un International Lone Star Sky Rise Sleeper. Y pues así es como queda esto. Así es como queda este relajo. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado el video. No olviden compartir, dejar su like y sobre todo suscríbanse al canal. Espero tener más aventuras con el trailer así de esa manera. El accidente no lo esperaba siquiera yo. A mí me interesan más las maniobras de estacionarse y bajar y todo eso. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va después. Espero que les haya gustado el video. No olviden compartir, dejar su like y sobre todo suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video de American Truck Simulator. Chao.